Será a finales de este mes cuando integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular FALPO ejecute una agenda de actividades orientadas a conmemorar el primer aniversario de la muerte de Vladimir Valera, joven dirigente popular que tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un llamado a huelga en esta ciudad, falleció. El 1 de agosto se cumple el primer aniversario del asesinato del compañero Vladimir Antiguo. Va a iniciar toda una actividad, una semana de actividades de movilización y protesta, donde habrá puesto en circulación de libros, habrá marcha, habrá exposición de fotos y tendremos también conversatorio. O sea, son actividades o es actividades para que se haga justicia en el caso de Vladimir Antiguo y para recordar, para no dejar perder la memoria de este luchador, de este joven valioso, de este joven solidario, que murió por las mejores causas de este pueblo y para que este pueblo pudiera vivir en mejores condiciones de vida. En ese sentido, ya en la semana que entra, estaremos anunciándole a toda la opinión pública las actividades que tenemos programadas del 30 al 5 de agosto. De acuerdo con las declaraciones de Monegro, en estas actividades están orientadas a continuar exigiendo se identifiquen y condenen los responsables de la muerte de Vladimir. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.